¡Oh! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ah! Bueno, gente, aquí estamos, acaba de llegar Fran. Vamos a liarla ahora, ¿no? Este es el segundo, vamos, digamos que es el vídeo seguido al que habéis visto anteriormente, ¿vale? Vamos a gastar un poquito de cebo, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, vamos a echar lo que nos queda de noche, el atardecer. ¿Qué quieres pillar hoy, pichón? Empezando por pillar un vivillo para ponerlo ahí. Ahí. A ver si doblara. Entonces hoy vamos a ir en busca de la lubinita o algo que quiera dar la cara. Hoy intentamos pillar pescado, así que yo tengo las cañas ya montadas y Fran se va a ir a montar ahí en breve. Vamos a montar como un cohete, ahí está. Que vamos a contrarreloj. Venga, vamos, tírale Fran, si pare. Ahí está, Francisco. Capuja me tiene mi compadre. Escucha, capujita. La bujita está de muchas batallas, Fran. Muchas batallas. Una curva, macho. Mira el cebito, gente. Una curva. Aquí está. Mira la más curva de la carretera Montefrío. Aquí está, mirad la sardinita. Ahí que ha traído Fran. Langostino. Aquí tenemos catalana. Aquí, funda, catalana, americana y el choquito. Y otra americana. Anda, ¿y qué hay que has metido ahí? Madre mía, que... ¡Ay! Madre mía, qué cosa, Fran. Hoy vamos a estar mucho por la sardinita, ¿que sí, Fran? No, tú abuja, que no te la robo. Deja de la insistar esa polvo. Vamos a robar la sardinilla, para decir que la sardinilla siempre da algo de actividad. Sí, sí, sí. Ahí nos deja algo. Vale, ahí. ¿Cómo vas a lanzar esta vez? Venga, tírale, su padre. ¿Qué ves que has metido ahí? ¿Qué has metido ahí? La catalana. Pero, ¿y has que le has metido un urfe? Un urfecito ahí, un plumillo ahí. Vale. Que hay mucha roquilla ahí y no quieres jugártela, ¿no? Eso es. ¡Ataca, León! ¿Cómo va? ¿Qué hay ahí? ¡Caña en banda! ¡Caña en banda! Vamos a ver qué es lo que está. De estreno con las bobinitas Rally. ¡Ay, por Dios! Algo viene, pero creo que es chiquitito. Es pequeñito. Si es que viene algo, porque es que... Venga, algo viene. ¿Qué tienes ganas de pillar? Hombre, si pillara una lubinica esta noche, esta noche tiene que ser lubinica. Voy a intentar buscarla al vivo. Vamos a ver. Aquí no viene nada. Nada, ahora empieza a cabecear.
No, no viene nada. Y caña en banda, qué raro, macho. Se la han chupado. ¿Cómo están de arcebo? Chupado. ¡Oh, mamá mía! Venga, vamos a meterle candela, chiquito. Acaba de dar la huerta la Berti. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Estamos en banda, ¿no, verdad? Ya, a ver. El hilo y todo. Uy, a la izquierda. Uy, a lo que me huele a mí esto. ¿A qué te huele? Uy. ¿Tiene algo? Estamos en banda, tío. ¿Qué te juega que te has roto con la piedra? No. Está ahí. Viene, ¿no? Está ahí. Algo viene potente. Yo creo que es otra herrera. ¿O no? O el sarguetón mayor. Hombre, si fuera el sarguetón. Buen zargo ahí, con dos cojones. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué pasa ahí? ¿Bien o qué? Me parece que se ha soltado. ¡Oh, no me diga! Me parece que se ha soltado, pichón. No me diga eso. ¡Uy, esto no pesa nada ya! ¡Joder! ¡No me diga eso! No, lo has perdido. No viene nada. Tía, tío, que se ha escapado. Puta partido. Se ha soltado, ¿qué cansa? Anzuelo está usando hoy, pichón. ¿Qué pasa? El anzuelo viene ahí. El anzuelo viene pelado, mira. Madre mía. Ay, qué taponazo que ha sido. Madre mía, eso sería otra herrera, gente, pero bueno. Una herrerita seria. Ahí está, pelado. Pues esta la tira la funda, pichón. Fundica, así que vamos a meter otra. Venga, vamos. Las dos cañas fuera. Tenemos la cañilla del Fran, de spinning, para cuando se va con el kayak. Ha echado ahí en la misma orilla, con un plomo de bola chiquitillo, muy chiquitillo. Ha metido ahí una sardina, media sardina, para coger vivo. Esa es su táctica. Mirá el hilito lo que hace. Veremos a ver si sale algún vivito. Ahí está. Ahí tenemos. A ver cómo va la sardinita, pichón. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué pasa ahí? Nada, ¿no? ¡Ah, ahí! Había movimiento, gente, había movimiento. Una americana. ¿Qué pasa, pesa? Ten cuidado que te se enroca ahí, que a mí me pasa eso. Esto vamos a probar. Me ha pasado ya dos veces. No ha enrocado ya. Este viene buscando. No, ¿lo más soltado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado otra vez? No, viene por ahí. Va buscando la piedra, va buscando piedra. Mira, va buscando piedra. Sí. Herrerita, se ha soltado, hostia. Ya ha soltado. Hostia, ay, madre mía. Como vaya buscando piedra, la aprietas más de la cuenta. Sí. No. ¿Ves? Es que antes me ha pasado eso a mí también. Sí viene, ¿ves? Venía nadando para nosotros. Quiere conocernos. ¿Qué es lo que pan ahí? Mírala, ¿no? Mírala, qué herrerita. ¡Ay, madre mía, qué herrerita! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! Salen bonitas aquí, Fran. Ya ves. Salen bonitas. Mírala, engánchala ahí. ¡Ay, madre mía! Guapa. Ya echaba yo de menos... La rara esta, ¿eh? La redita, el pescar sin aire... Echaba yo de menos. Yo echaba de menos pescar. Mira qué bonita es. Bonita, ¿eh? Anda. Estamos muy, muy guapas, pichón. ¡Hala! ¡Se pare! ¡Fran! ¿Qué es lo que pasa ahí otra vez? Pero bueno, ¿eso es gordo qué es? Ten cuidado que no te se clava ahí. ¡Madre mía! ¿Qué tenías? Dime algo. ¿Funda? ¡Ay! ¡Ay! Ha llegado fuerte ahí. ¡Se pare! ¿Qué? ¿Otra vez? Ahí ha probado. No. Es que hace unas cosas aquí más raras. Por ahí viene algo.
Otra herrerita, mírala. Anda. Anda, Fran, que se va a llevar toda la herrera de la playa hoy. Eso es. Por el tiempo que hemos estado paraditos, mírala. Anda. Muy, muy, muy guapas, ¿eh? Anda. Anda, pedazo de herrerita. Fran. Lo trae. Trae, tío. Traemos, lo traemos. Ya tienen hambre. Mira a ver entonces, que vamos a atacar. Bueno, gente, yo acabo de partir. Acabo de partir y ahí un lance duro. Y vamos a ponerle los topecitos. Así que ahora nos vemos. Aquí tenemos la cañita del Fran, la Sunse. Madre mía, el Fran. La Virgen. Le han dado unas buenas picadillas. Si quieres tantearla ya, pichón. Si es que está todavía marcando, no se ha quedado ni. Prefiero dejarla una milla esperando a ver. Mira. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, por Dios! Vamos a esperar un poquillo, ¿no? Sí, sí, vamos a esperar. Te la vas a dejar en banda, breve. Ay, qué picadita. Venga, otro. Bueno, gente, ya las tengo ahí montadas, digamos. Catalana en esta. Y allí langostino. Entero. Aquí Fran tiene. Habéis estado viendo el movimiento. Tiene americana en esta primera. Y en la otra funda. Así que estamos a la espera. A la espera. Está cayendo la noche. Queremos sacar algún vivito y ponerlo. Es nuestra intención. Pero vamos a ver si sale. Porque una herrera de ese de tamaño no la vamos a poner, ¿no, pichón? Ah, bueno. Sí. El depredador Frank se la va a zampar. Pues bueno. Vamos a seguir. Ya mismo estoy abriendo el choco también, pichón. ¿Qué ha sido eso? Una picapa para adelante, sacando pelitos. ¿Qué ha sido sacando pelo, pichón? Dale a eso duro. Ay, madre mía. ¿Tiene algo o qué? Pues parece ser que sí. No lo dejes. No lo voy a dejar porque tenemos ahí. Las piedras que tenemos ahí son tremendas. Y tenemos al pichón. Ahí está, liado, ¡ah! El tío. Madre mía, cuánto tiempo sin salir no hemos pegado, madre mía. Sacando, vamos a ver lo que va a salir. Y mira, escucha, qué cosa más guapa, macho. Escucha. ¡Ah! La por ahí viene. Sí, viene ahí. Mira, ay, qué herrerita, ¿no? Ay, madre mía, qué ¿una herrerita? Vaya, Larín, qué oblá. Madre mía, qué oblá, macho. Escucha, qué oblá. ¡Ay, madre mía! ¡La vi! ¡Qué pedazo de oblada, pichón! ¡La vi! ¡Ay! A la catalana. ¡Joa! ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver a quién le dedica esa obladita. Esta obladita, venga, te la voy a dedicar a ti, si pare, por venir para acá a pescar. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Qué cojones, macho! ¿Qué vas a hacer con esto, si pare? Esto le damos vida, ¿no? La oblailla, ¿no? Vamos a dar vida, sí. Vamos a darle vida a la oblailla. Que viene del labio. Vamos a darle vida. Madre mía. Madre mía, que no se está aquí. ¿No quiere? Que no. Madre mía. Venga, ahora. Ahora se pega. Vamos a ir al Leo. Enséñala que ve. Vamos a ponerla aquí, que se va. Verás cómo se va ahí. Dale la vuelta. Que coja para allá, venga. Mírale, puta. Ahora sí. Ahí. Ha pillado las piedras y todo. Ahí está, que se va para adentro. Ahí está, ahora. Ahí está, gente. Pues eso también va por ustedes. Máquinas por estar ahí siempre. No nos dejan ni comer ni unas papas. Casi lanzarla y ya está otra vez aquí liado, no, tío. No me dejan roer. ¿Qué? ¿Tiene algo o qué?
Sí. David. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. ¡Ay, madre mía! ¿Has dado con el banco, chiquillo? Ha sido nomás tirarla, no he cambiado ni el cebo. He metido la catalana como venía. Eso se llama doblete, ¿no? Se podría... ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Que se han rocado, tío. No me diga. Otra vez. Ya tenemos un problema. No tengo más colas. Déjalo que salga. No, colas tengo yo. Lo malo que te cae vinilo. ¿Sabes lo que es? ¡Oh! Ha salido, ¿no? No. Déjalo a ver si sale. Déjalo una milla. Hostia, qué fuerte, ¿no? Cómo se ha metido el hijo puta, ¿no? Ya dejarlo, a ver. Bueno, vamos a dejarle ahí una milla a ver si quisiera salir. Vamos a dejarla solo a su humor. A ver si quiere salir este. ¡Ay! ¿Qué es lo que hacía el pim-pam en la caña, pichón? Un parguillo, una brequilla, un parguito. ¡Ay, madre mía! Tiene ahí dos parásitos y todo, pichón. Uy, por esto era otro. ¡Ay, madre mía! Está muy guapa, muy guapa. Esto lo vamos a liberar. Sí. Venga, vamos a echarlo. Este vamos a darle el indulto. A ver. Uf, eso vas a tener que cortar. Cortar. Ahí está, quítale, le has quitado los parásitos, pichón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahí está. Anda. Ahí. Ahí va. Se habían rocado, yo para mí que ha salido, gente. Vamos. ¡Ay, madre mía! A ver si me va a sacar plomo, pichón. Esta es la picada que hemos tenido antes. Yo creo que me habrá sacado plomo ya. Toma, ve. Ya ha sacado pelo, tírale. ¡Ay, madre mía! Vale, para arriba. Cierra freno. Ah, otra vez han cuevado. No sale, tío. Pues eso es bueno, ¿eh? Vale, voy a dejarla. Es bueno. ¿La has visto que cómo ha hecho? ¿Sí? Que saca la metido, Guillo, otra vez. Macho. Se la voy a dejar así. Que la vamos a dejar así. Bueno, gente, acaba de salir en la Vertis Tournament otra oblada más. Langostino, se ha comido el langostino. ¡Ay, madre mía! Estaba ahí de vuelta al agua, ¿eh? En breve. Bueno, gente, se ha ido. Lo que hemos tenido un fallo que no hemos podido grabar. Voy a meterle el moco del choco. Tenía langostino, vamos a cambiar de sitio. Cebito guapo. ¿Qué intentas buscar con eso? ¿Qué intentas buscar? Un sargueto. Vamos directo al sargo. Vamos a por ahí. La verdad es que el moquito este me da mucha confianza. Siempre. Cuando lo montas por algo será. Y no lo voy a licrar siquiera. Es gachón, cuando lo montas por algo será. Sí. A ver, enséñanos cómo se ha quedado eso. Esto se ha quedado maravilloso. Vale. Ahí está, no lo voy ni a licrar. Madre mía. Va para adentro, a 40 metros. Anda. Vamos a ir, pichón, estrenando sus nuevos carretitos. ¡Hombre! Vaya, nene, toma. Anda. Anda. Vamos a ir preparando luces, ¿no? ¿Para montarlas desde arriba o qué? Sí. Que allí tenemos la otra, esperando a ver si sale, que está enrocado. Sí, está enrocado pescado ahí, tío. Con la suerte, tío. Bueno. Herrerita, otra más, Fran. Tiene pinta. Que hay la hostia. Eso está bien ahí. Pero
Aprovechando, es el primer día que vas a pescar, ¿no, pichón? Primer día, después de... Desde octubre, desde septiembre que pillé el coronavirus. Desde septiembre que pilló el coronavirus, es verdad que lo pillaste, pichón. ¿Y qué? Cuéntanos. Regular. ¿Se pasa? Me ha quitado hasta de ahumar. Anda, eso está bien. ¿Se pasa regular malamente o no, pichón? Oh. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, se pasa regular. Aquí tenemos a un hombre que le ha pasado y puede hablar de ello. Al que no le aprieta muy bien, pero al que le aprieta una mejilla... ¡Ojo! Nos acordamos. Pero... Ahí está, ahí está. Se la ha ido, se la ha ido, pero bueno. Se la han zampado, ¿no, pichón? ¿Catalana? Vale, vale, perfecto. Bueno, gente, tenemos las 7 menos cuarto de la tarde. Nos queda una orilla y 20 minutos para recoger. Estamos ahí intentando con catalanas americanas, ahí tenemos más que nada por entretenernos. Hoy es un día para entretenernos un poquito. Fran llevaba ya tiempo sin pescar también y yo ya me soñaba con pescar. Sí. Ya tenía sueños húmedos aquí, ¿sí? En la playa. Ay, padre mío. Pues gente, vamos a insistir. El vivo no sale. No sale el vivo. Pero bueno, por lo menos estamos aquí entretenidos. Bueno, gente, le están dando aquí a Americana. Vamos a ver si Inca y dobla. Mira, le están dando muy poquillo, bicho. Están trasteando, gente, vamos a ver si come y se clava bien. Aquí tenemos, gente, voy a probar con una tirita de choco. Finica, por si le entra algún sarguete. Y vamos a ver, esperemos que se venga alguna lubinita por ahí. Llevamos ya tiempo buscándola, pero por lo visto aquí están más complicadas. Está la cosa muy, muy, muy apretada, ¿eh? Así que vamos a meterle esto con un 1/0 de el Gamakatsu. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Me ha pegado una voz, Francisco, ¿qué es? Hay una remetida para abajo, mira, me está escuchando. Ojo, ojo, no para, Francisco, ¿qué es lo que pasa, tío? mira. Oye, el puntero, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que viene ahí? Viene, pero es que viene, traigo otra línea. Mira, traigo tu línea, pichón. Espérate, que detrás. Mira qué pedazo de herrera, pichón. Mira, es que tiene tres. Que tengo que traer la otra línea. Hostia, ya la corto. No, está aquí. Hostia, qué herrera, niño, madre mía. Pero es que trae otra línea, ¿eh? Pero de las mías no son. No, las tuyas no, pero sí fácilmente que sea. La que ha partido otra. Ah, pues entonces estaría muy bien. Si es una de las que he partido. No, la acaba de cortar. Ah. No, está aquí. ¿También? ¿La tienes? Sí. Está aquí. Esta herrera ya es complicado salvar. Vaya muerte. ¿La otra línea? Ahí está, esta, ¿no? Esta, ¿eh? No. ¿Ha partido ahí? ¡Oh! ¿Qué es esto? Mira. Míralo, mi esmerillón. Pero... Espérate, vaya que la herrera final sea una de las mías. De partir. Dímelo que sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. La herrera esa es mía, de verdad, te lo juro. Tuya, ¡ay, qué cosa más bonita! Francisco. Hemos tenido los dos para sacar un pescado. Ahí está la investigación. ¡Qué gracia! Y vamos a meter esto ahora mismo. No, que está en duro es el mío, el que está aquí fuera. ¿El que está fuera es tuyo o el sí, que...? Sí, el que está sí. Fuera es el mío. ¿Sí? Vale. me ha traído una de las 6 líneas que he partido. Con Herrerón. Tenemos a Francisco ahí, de nuevo, ha sacado la otra caña y besuguete. Ese lo puedes meter de vivo, pichón. Esto le voy a dar indulto. ¿Le vas a dar indulto? Perfecto, viene ahí, viene el labiado. Y lo sacamos, que no lo hagamos mucho. Ahí está,
Ahí está, chefrán. Ahí está, ahí está, ahí está, esa, ahí, ¡ay! Míralo, míralo, míralo. Ahí está, sí. Perfecto, Fran. ¿Cuántos pescados llevas ya? ¡Supare! Tres, cuatro y una media contigo. Ah, vale, vale. Seguimos, seguimos. Anda. Ya que el pescado es tuyo, desenréalo. Ah, pues bueno, gente, seguimos. La tirita de Shoco que habéis visto, le hemos cambiado también, vamos, que le he cambiado la gameta. Le he puesto la del 33 Akami, fluorocarbono. Y aquí está la tirica. Anzuelo del 1, Yamakasu, del 1/0. Así que vamos a ver qué le dicen a esto. Vamos a tirarlo detrás de las lascas de piedra que hay, que están a unos 30 metros o cosas así. Así que desearnos suerte porque nos queda poquito. La verdad es que nos hemos entretenido ya bastante y veremos a ver por dónde termina el día. Y bueno, gente, aquí tenemos la tournament, ¿vale? A la otra le he metido el choquito. Y aquí la vamos a meter. Ahí está, langostino entero. Con el anzuelo del 6. A ver que se me ha quedado. Ay, que me la había hincado. El anzuelo del 6 de Akami. Así que vamos a probar ahí. Nos queda media hora. Media hora para empezar a recoger. Estos dos cebos son los que se van a quedar ahí ya la media hora. Sí, porque he partido ya 6 veces y no tengo más cola de rata, o sea que ya vamos a ir apurando. Este vídeo será más corto, pero bueno. Intentaremos tener más vídeos ahí almacenados por si otra vez nos vuelven a encerrar, ¿vale? ¡Atacar! Bueno, vamos a ver. Se ha quedado esta caña en banda. Langostino entero. A un langostinito entero. Yo que lo quería echar a la plancha. Y el pichón que le han enganchado en el duelo. Aquí viene algo, viene algo. Ay. Mira la puntera de la tuarnamé. ¡Uy, uy! Está buscando piedra. ¿De qué tiene pinta eso? Ojo. No sé qué decirte, herrera creo que no es. Y ahora está muy flojo otra vez, tío, ¿por qué, Esta playa da muchas sorpresas, ¿no? Ya ves. Sí, ahora no viene nada, tío. El langostino de atrás. No digas que se ha escapado. Viene machacado el langostino, macho, cucho. Hostia. Cucho. Se ha movido el langostino, tío. Bueno, gente, aquí ya acaba. Ya hemos recogido, ya está todo hecho. ¿Qué opinas, Fran, de la pesquera? Bueno, tú has aprovechado algo más que yo. Yo sí. He llegado tarde, pero bueno, los primeros lanzas hemos disfrutado. Sí. Hemos sacado unas cuantas piezas, ¿eh? Y otras que se nos han quedado enganchadas ahí. Hay mucha piedra. Y las que han sido devueltas al agua también. Exactamente. Pero Así que pronto habrá nuevo vídeo. ¿No? ¿Chipitón? Por supuesto, tenemos ahí cebo que nos ha quedado que habrá que guardarlo en el cuadrado y ahora gastarlo. Ahí, hay que gastar. Así que ya está, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ay!